Bueno, buenas noches, querido obispo, querido amigo todos. Yo creo que la presencia de Fernando Canellada, el arribo de Fernando Canellada a la isla de Gran Canaria, nosotros que somos creyentes, fue una auténtica bendición del Señor. Sinceramente. Porque un hombre que encajó inmediatamente con el sentir canario, él que es un periodista de gran categoría, que venía curtido de esa gran escuela de la Nueva España y de la Asturias periodística, y vino a crear un ambiente dentro del periódico, que según me dicen que yo estoy juzgado, como saben ustedes, que ha vuelto a recuperar la provincia, aquel ambiente de familia que Fonte y Urquía, que están esta noche aquí, fueron compañeros y ya no sabiendo que fue del diario, pero aquel ambiente que en la primera etapa y ya casi en la mediada etapa iba a tener este, para mí, gran periódico y mejor periódico que hay en Canarias. Pues esta es lo que yo pienso de Fernando y lo que Fernando ha supuesto en la inclusión de él en el periodismo canario. Él es joven, nace en 1964 en Nava, en Asturias, está casado, tiene dos hijos, los dos hijos ya, según mis noticias, no quieren más a Canarias, allá a Canarias que a Asturias, son más del Real Club Victoria y de la Unión Deportiva La Palma que del Real Oviedo. Los veteranos del Pinar. Él es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Oviedo, hizo periodismo en la Universidad del País Vasco y comenzó su carrera periodística en La Voz de Asturias, aunque trabajó también en la entonces La Hoja del Lunes de Oviedo. Fue corresponsal de la Nueva España y se reincorporó a su redacción en 1986, lo que compatibilizó con la corresponsalía de ABC en Asturias. En Asturias fue jefe de sección de Asturias en la redacción de Oviedo hasta el año 1994, en que se trasladó a la ciudad de Gijón para liderar la puesta en marcha de la Nueva España de Gijón, que hoy precisamente dirige un gran asturiano que también fue director de la provincia, Julio Puente. Allí Fernando fue jefe de sección, redactor jefe y subdirector, hasta que se incorpora en el 2009 como subdirector al periódico La Provincia. Y por decir algo importante, porque lo que nos interesa es lo que él dice, es que formó parte del equipo que obtuvo la Nueva España el premio Ortega y Gasset de periodismo, posiblemente el premio periodístico más prestigioso que existe en estos momentos en nuestro país, en España. Este es Fernando, él nos puede decir muchas cosas y sobre todo creo que la información religiosa, aparte del periódico, en sus manos, en la provincia, seguirá siendo el gran periódico que fue líder en información religiosa y lo continúa haciendo incluso mejor. Fernando, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Antonio, porque siempre me acogió bien y lo acaba de demostrar en público. Buenas noches a todos. Señor obispo, sacerdotes, periodistas, amigos tuyos. Muchas gracias. Debo empezar dando las gracias al Secretariado de Medios de Comunicación Social de la Diócesis por la inmerecida oportunidad que me ofrece para relatarles las experiencias de un periodista que desde hace 25 años trata de acercar la información religiosa en los periódicos del grupo Prensa Ibérica, La Nueva España y La Provincia. Gracias a quienes me han propuesto
periodista que les habla, no hizo en su profesión más que trasladar a los lectores lo que la vida de la Iglesia ofrecía, digno de ser publicado. La prensa regional de calidad, en la que he tenido la suerte de formarme como profesional, esa que resiste la crisis mejor que la prensa mal llamada nacional, ha logrado convertirse hoy en referencia con rigor y sensibilidad de la información religiosa en España, con noticias y análisis eclesiásticos desapasionados, profesionales y alejados de sectarismos y militancias, modelo informativo que conocen también los lectores de la provincia. A diferencia de lo que algunos proclamaban, Dios no ha muerto, ni España ha dejado de ser católica. Prefiero un cura a 100 gendarmes, decía Napoleón, y suele citar el filósofo Gustavo Bueno, que se define como ateo católico, es decir, no cree en Dios, pero reconoce que la tradición española y europea está forjada por el cristianismo, y no precisamente para mal. En la era posmoderna, la religión sigue en el centro de la actualidad, y no necesito hablar de Mali ni del Tea Party. Prefiero citar a un autor como Mario Vargas Llosa, que en su obra La civilización del espectáculo asegura: nadie puede negar la presencia que ocupa el tema religioso en la vida social, política y cultural contemporánea, probablemente tanto o más que en el siglo XIX. Así lo consideré, sin formularlo tan literaria ni académicamente, desde mis primeras inmersiones periodísticas. No solo por lo que significaba la religión en mi propia vida, sino porque honestamente siempre aprecié que refleja y articula el devenir de los pueblos. La noticia religiosa es importante de la misma manera que es importante la religión. Entiendo que lo que se espera de mí aquí hoy son unas reflexiones en alta voz, unas consideraciones personales, fruto de kilómetros de peregrinaje profesional, que es lo único que con mi mejor intención y voluntad puedo ofrecerles. Después de más de 25 años, con sus días y sus noches en la redacción de un periódico, he asimilado ya que es verdad que el periodista está obligado a informar de todo sin entender demasiado de nada. He tenido la suerte de empezar a escribir de la Iglesia en la Nueva España, un periódico que cuenta con una tradición de buenos informadores eclesiásticos, mantenida hasta el día de hoy con el trabajo de Javier Morán, al que habrán podido leer ayer en las páginas de la provincia. Esa es la actualidad, pero hay historia. Quiero aprovechar para recordarles al hoy académico y presidente del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, que a lo mejor alguno no lo identifica en la imagen, está detrás de Monseñor Vicente Friqui Tarancó. Aquel joven sacerdote, en los tiempos del concilio, analizaba para el periódico los aconteceres de la Iglesia. Con sus iniciativas provocó una verdadera transformación en la información religiosa en Asturias. También recuerdo hoy al periodista Ceferino de Blas, el director del Faro de Vigo, del mismo grupo editorial que la provincia, y que ocasionalmente pueden ver en las páginas de nuestro periódico en ocasiones, que siguió entonces la información de Vicente Enrique Tarancón en Asturias, un periodo crucial en la transición también de los años de Gabino Díaz Merchán y don Elías Llanes en la archidiócesis obetense, con trabajos fundamentales en el periódico y en libros para entender la reciente historia de la Iglesia de España, que salió del paso del movimiento obrero por la sacristía. La experiencia de quien les habla, por ceñirse al título que aquí nos convoca, se enmarca a partir de 1988, cuando ya se habían iniciado los preparativos para la segunda visita del Papa Juan Pablo II a España. Ahí ven una acreditación de aquel joven periodista. Entonces ejercía como articulista religioso del periódico José Antonio González Montoto, un sacerdote que con el correr del tiempo sería compañero del Colegio Español de don Francisco Cáceres.
que aquí nos acompaña. Y el punto y aparte de estos 25 años, podríamos ponerlo en el debate sobre el medio siglo del Concilio Vaticano II, que tuve la oportunidad de transcribir. Bueno, me queda una imagen atrás. Este era aquel joven periodista cuando abordó al Papa, que bajaba de los lagos de Covadonga en una esquina, y bueno, pues tuve la oportunidad de preguntarle al Papa qué le había parecido el viaje, el paseo en torno al lago Enol. Pues la oportunidad, porque rápidamente los servicios de la policía estaba fuera del círculo de seguridad y rápidamente la policía. Pero bueno, Covadonga era muy pequeña y yo conocía bien Covadonga y los... ahí está. Decía que el final de esos 25 años, por enmarcarlo, llegaría con el debate que celebramos con motivo del medio siglo del Concilio Vaticano II y que tuve la oportunidad de que ustedes pudieron leer en la provincia el 11 de octubre la tertulia entre el señor obispo y el profesor Gonzalo Barrera. Como no se puede negar que el conocimiento del pasado siempre ayuda a entender lo que se vive después, prefiero refrescar la memoria y referirme a de dónde venimos. Las relaciones entre Iglesia y medios de comunicación mantienen un contencioso crónico, por lo que siguen siendo manifiestamente mejorables. En el nuevo siglo, creo, hay que dejar atrás las lamentaciones y afrontar las causas permanentes de la distancia. Es cierto que este país ofrece un sesgo anticlerical desde el Renacimiento, como ya se lee en el Acerío de Tormes, pero al mismo tiempo España fue luz de Trento, martillo de Herejes, espada de Roma. Junto a Italia y Polonia, España está considerada como la nación más católica de Europa. Ejercer el periodismo sobre la religión no resulta sencillo. Por ambas partes, los prejuicios están arraigados desde antiguo. La jerarquía, los obispos, buena parte del clero y del pueblo de Dios, de acuerdo con las esencias que quiere mantener la Santa Sede en España, desconfían del entorno social, de su secularización, de su indiferencia. Y los principales transmisores de esas ideas son los medios de comunicación. Las quejas habituales de la Iglesia sobre la prensa hablan de la simplificación y del empleo de medidas políticas que generan equívocos en la opinión pública, obispos progresistas, obispos conservadores, derecha e izquierda. La imagen corresponde a un conflicto político porque, coincidiendo con la beatificación de los mártires de Turón, era la primera beatificación de víctimas de la guerra civil que realizaba Juan Pablo II. En Asturias, toda la izquierda obviamente se opuso a la beatificación de los mártires porque decía que la Iglesia tomaba partido por uno de los... Pero bueno, el Papa ya consideró que había pasado suficiente tiempo. El conflicto, aquel conflicto fue claramente, en Asturias tuvo un carácter muy político. Por eso utilizo esta imagen de aquella información para referirme a muchas veces la inevitable politización de determinadas informaciones. También, por qué negarlo, hay creencia en los periódicos a lo marginal, a lo pintoresco y a lo heterodoxo. Y no puedo arrojar la primera piedra al no estar libre de ese pecado. La urgencia de la actualidad no suele ser del agrado de los eclesiásticos ni conciliarse con la realidad de la Iglesia, aunque sea el pan nuestro de cada día en los medios. Un diplomático de Roma siempre contaba, que había sido embajador ante la Santa Sede, siempre contaba que los ministros trabajaban con mucha urgencia y se medían por ciclos como mucho de 4 años y que los monseñores del Vaticano que estaban al otro lado de la mesa trabajaban con el umbral de la eternidad. Por eso la diferencia de nivel. Algo de razón debe de haber en eso. El propósito de un joven informador que conocía a la Iglesia por haber nacido, crecido y estudiado en su seno
era responder a las exigencias profesionales del periodismo, sin tener necesidad de confesar los pecados laborales, ni mucho menos correr el riesgo de ser excomulgado. En ningún momento me saltó la tentación de evangelizar y de convertirme en un ocasional propagandista. Periodismo era la palabra sin adjetivos, el objetivo profesional, la motivación personal. Mi vocación era la lectura, pero esa que destroza los ojos y el estómago no la paga, como le explicaba Leopoldo Alas Clarín en una carta a su amigo Benito Pérez Galdós. Descubrí que era un estilo de vida el periodismo, y un estilo de vida en el que la información religiosa resultaba atractiva, pero al mismo tiempo más vidriosa y compleja, si cabe, que la disputa política, la deportiva o la de sucesos. Conviene tener presente que trabajamos con la materia más delicada, la gente y su fe. Resulta fundamental que aprendamos las lecciones que nos dicta el pasado. De ahí que desde la Iglesia se necesite un cambio en la posición a la defensiva frente a los medios. Y un cambio de posición a la agresiva de los medios frente a la Iglesia. Los primeros obstáculos para un periodista surgen en el rechazo inicial a comunicar que muchas veces se encuentra en la institución. Me gustaría hacer un paréntesis porque como tengo aquí lo mismo en primera fila de estar... Estos son... Hablo de esos 25 años, curiosamente el señor obispo de Canarias, por ejemplo, la frase que acabo de pronunciar, nunca la tuve con él. Don Francisco Cases. Pero estoy haciendo un repaso de muchos años y unos cuantos obispos, y unos cuantos cardenales y unos cuantos vicarios. Por eso digo que la primera impresión en muchos casos es el rechazo inicial a comunicar. Es verdad que es difícil acercarse a una religión, a una iglesia, y ofrecer informaciones fiables y pertenecer a ella. Pero ese no era mi caso. También es difícil, para quien forma parte de la iglesia, separar la noticia de la amable persuasión que acompaña a la declaración de los protagonistas. Desde los medios reprochamos a la iglesia falta de transparencia informativa, tendencia al secretismo y al ocultismo. Es cierto que muchas veces cuando la Iglesia se abre y comunica, es verdad, la noticia religiosa es narrada como deformando su sentido y su valor. La tarea no es sencilla, requiere una distancia y una capacidad de información desapasionada. En este relato de experiencias, les puedo contar que apasionadas fueron, por ejemplo, resultaron mis críticas. Esta es la ordenación episcopal de Atilano Rodríguez con don Elías Llanes, don Gavino, don José Sánchez y don Francisco Álvarez, también muy unido a nuestro obispo. Digo, les está diciendo que resultaron, haciendo repaso a aquellos tiempos y a muchas cosas de las que se hacen, yo, bueno, pues recuerdo que critiqué a don Gavino por quedarse el obispo emérito en Oviedo al final de su episcopado. Después tengo que decir que fue ejemplar y tuve la oportunidad de pedirle disculpas personalmente. Apasionada fue una información cuando descubrimos que en el santuario de Covadonga se ponía una virgen de plástico, porque como el invierno era tan duro, la talla de la santina se consumía por el invierno. Y entonces un venerable abad del Real Sitio lloraba ante mí al conocer que iba a salir en el periódico que la santina era de plástico. Aquel abad creía que la fe de la devoción de los asturianos que iba a cambiar porque se descubriera que en el invierno se quitaba la talla original y se ponía una imagen de poliéster para resistir. La ilustración es el Papa Juan Pablo II en su visita a Covadonga.
actores. Y de enfermero, para poder colarnos a ver en el paseo de Juan Pablo II por los lagos, como contaba antes. Este es el final. Juan Pablo II, siento, estamos aquí en la actividad, en nuestro sitio donde más tiempo dedicó a la oración de la Virgen fue en Chestocoa y después en Covadonga. Siento decirlo porque hay pero recuerdo que en aquel momento fue una de las cosas que se destacó. Bueno, la Iglesia debe superar el recelo que aún destila hacia los medios, pese a todo lo que se ha escrito y todo lo que se ha pontificado, y todas las jornadas y todas las encíclicas. Cuando un periodista transcribe o parafrasea las palabras de los curas, de los obispos, se agradece su misión, pero cuando se lanza el comentario a la interpretación, siempre terrenales y políticos, habitualmente molesta o resulta malentendido y se rechaza la crítica que se hace a los posicionamientos de la Iglesia en muchos casos. La Iglesia, con frecuencia, considera hostil lo que no le es favorable. De ahí que exista una escasa disposición, insisto, a comparecer en programas y medios ajenos. Vuelvo a repetir que no es el caso presente. En la Iglesia hay una doctrina válida sobre la comunicación, pero la práctica a veces deja que desear. En general, se prefiere que los medios catequicen y opinen menos. El vicario general tiene un detalle. Muchas gracias. Estaba diciendo que es más agradable que los medios catequicen, que opinen y opinen menos. Es cierto que en muchas ocasiones informamos, vamos a disculpar al vicario general que puso de Fibre, ¿no? Sí. Es cierto que en muchas ocasiones informamos de la Iglesia de forma superficial y con sensacionalismo. Y que la noticia religiosa acaba por ser mal servida con desgraciada reiteración. El Papa obtiene aplausos, estamos viendo casi a menudo, pero al mismo tiempo rápidos olvidos en una sociedad del espectáculo que no está hecha para él y que es secundada generalmente por una información religiosa trivializada. Hoy, las situaciones de animadversión informativa flagrante contra la Iglesia se localizan en unos escenarios concretos y en unos pocos medios, aunque es verdad con tormentas universales. La Iglesia en España puede comprobar ahora cómo son más numerosos los medios no hostiles. Eso no quiere decir que en un caso como el del robo de niños a cargo de una religiosa, el asunto se aborde con toda la crudeza y en las páginas de sucesos. Es decir, hechos tremendos narrados de modo tremendo. La noticia religiosa en un periódico regional se dedicaba antes más que ahora, ahora también, a la narración de acontecimientos, de ritos, de fiestas populares, de romerías, procesiones, como las de Semana Santa, a la consagración de una iglesia, a la consagración de un nuevo obispo, cambios de cura o nueva organización parroquial o de la diócesis. Sí, ya se sabe que se repite el ciclo litúrgico, pero entonces nos podemos preguntar, ¿dónde está la noticia? La verdad es que si se sabe tratar, siempre hay noticia. Revisando papeles para elaborar estas líneas, descubro que el New York Times se volcó en la última cuaresma con el miércoles de ceniza, cuando aquí prácticamente no tiene reflejo en los medios. Y sin olvidar que hay que ir de lo local a lo global, máxima que se debe aplicar en todas las materias periodísticas, en la prensa regional nunca han faltado entrevistas de interés. Bueno, es una entrevista al azar de 1992 a un carmelita español
que bueno, ahora puede tener su sentido. Yo creo que estaba en Oviedo porque había una misión asturiana, sucumbidos, si no recuerdo mal ahí. Nunca faltaron reportajes, debates sobre las eternas cuestiones terrenales, el sacerdocio femenino, el celibato sacerdotal, la penitencia comunitaria, la existencia del infierno, el Opus Dei, que tuvo su época. Este es el reportaje que publicamos cuando el mismo domingo que se beatificaba a San José María en Roma. O los temas, el aborto y la eutanasia, todo. Son frecuentes y de debate y de mucha trascendencia. La proximidad del periodista a los sacerdotes, a los párrocos, a los grupos, es mayor en el ámbito regional y local, y su conocimiento resulta más real y directo, por lo que el informador se libera mejor de prejuicios. La vida en provincias es otra cosa. No obstante, la información de proximidad conlleva riesgos. Por ejemplo, que un obispo crea que el periódico dificulta su carrera ascendente y vea en él y en quienes escriben a enemigos de su labor episcopal, como desde los mártires de Turón, perdón por él. Ahí se ve al hoy presidente del Congreso, que entonces era presidente de Castilla y León, que sí asistió a la beatificación de los mártires de Turón, ya era un líder del PP emergente. Pero, repito, ahora no correspondía a esta imagen. Hablo de los obispos y va a poner de tu caso de Monseñor Carlos Osoro, al que tuve oportunidad de, meses antes de venir a Las Palmas, estuve en Valencia. Ya casi cuando tenía el billete en la mano, fui a Valencia, porque don Carlos, la directora de la Nueva España, me pidió que fuese yo porque don Carlos no le gustó. Bueno, de alguna manera no se sentía muy cómodo con el hombre que informaba entonces. Creía que en el que iba a limitar su progresión. Para mí fue una oportunidad más de conocer más iglesia y más cosas. La cercanía también ofrece oportunidades de apreciar que los católicos respetan y valoran a sus párrocos, que el pueblo de Dios trabaja intensamente en Cáritas, que hay generosidad en las aportaciones a la Iglesia. Se puede pensar más bien que es la Iglesia institucional, la jerarquía, la que se encuentra desbordada en estos momentos ante los medios y no puede ofrecer a todos los fieles lo mucho que se precisa en formación de la fe. Desde la corta distancia, la función social de la Iglesia se percibe importante, y no solo por las labores caritativas, comedores, albergues, asistencias, residencias. Ahora bien, también en la Iglesia se dan hechos delicados y el periodista no puede mirar para otro lado. Si un cura vive en pareja y tiene un hijo y es apartado de su parroquia por el obispo, resulta un suceso que no pasa inadvertido. Pero como hemos vivido, la nota informativa de un jerarca del obispado fue más dura con el sacerdote que lo que pudo ser el periodista. Haga lo que haga, en estos casos el señor obispo sabe que dejará insatisfecha a una parte de sus fieles, y los periódicos, los medios, reflejan esas contradicciones de la vida. No soy un teórico de los medios, sino un periodista que escribe y poco. Confieso que a lo largo de mis años de oficio jamás reflexioné sobre el papel que como católico me correspondía en el periódico. Me limité a ejercer el periodismo como la vida misma. Estoy agradecido a la Iglesia por haberme educado en esta forma de mirar y de trabajar. Y conservo una deuda eterna con algunos de los maestros periodísticos que he tenido, como Melchor Fernández Díaz y Julio Puente, de los que tuvo un recuerdo Antonio, que ustedes conocieron en la dirección de la provincia y que fueron algunos de los que me transmitieron lo mejor del oficio.
Jamás podré recompensar a seglares, curas y obispos que soportaron con benevolencia, paciencia y caridad mis informaciones, una cruz que algunos cargaron con verdadera resignación cristiana. Gracias, después de esta experiencia, a don Gabino, al cardenal Francisco Álvarez, los obispos Atilano Rodríguez y José Sánchez, a los que aumenté el sufrimiento durante la primera beatificación, como veía en la beatificación de los mártires de la guerra civil, tras las críticas de la izquierda. Esta imagen de don Francisco Álvarez la pongo también en homenaje al señor obispo. Porque cuando me dijo que no se imaginaba de arzobispo de Oviedo, después fue más todavía, porque fue de arzobispo a Toledo. Y fue cuando don Gabino perdió la cordada ya, se quedó de arzobispo de Oviedo. Y don Francisco, que había sido estrecho colaborador de Tancó, y el obispo, y padre episcopal, no sé cómo, ¿no?, de nuestro obispo. Esta entrevista está hecha en Sigüenza, cuando don José Sánchez, obispo auxiliar de Oviedo, se traslada a la sede de Sigüenza, Guadalajara. Don Francisco Álvarez pues era titular de la sede episcopal de Alicante. Estoy agradecido a la misma respuesta, un señor siempre paciente, ex vicario general de mi diócesis de origen, que defendió a su colega Pagola cuando acababan de tener al arcipreste de Irún por acoger en su casa rectoral a unos etarras. Entonces Pagola fue a dar unas conferencias de pastoral de la salud a Oviedo. Estaba y el vicario general lo defendió, lo justificó. Nosotros publicamos la noticia, viene el vicario general de San Sebastián, entonces como el obispo que tanto dividía, y me concedió la entrevista y me puso una sola condición: que le llamara desde el periódico con el titular. Bueno, yo había tenido varias entrevistas condicionadas a titulares. Una con Antonio Hernández Gil, entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial, que había salido un atentado de ETA, y otra con Julián García Vargas, que era ministro de Defensa, que también concedió una entrevista con la condición de conocer el titular. Cuando le leí a Paola el titular, que sería un error equiparar globalmente a HB con el apoyo a la violencia terrorista, me dijo que adelante, que no había ningún problema. Yo creo que ahora se entiende mucho mejor. Entonces esto era más escandaloso, dicho así. Hoy el tiempo ya pasó, ella pagó, no tuvo otros problemas, y no precisamente el de terrorismo. Esa es una acreditación de la sala Estampa del 90, cuando las beatificaciones de los... Y aprovecho para contar la anécdota y mostrar mi agradecimiento a Ángel Garralda, párroco en Avilés, que todavía vive con muchos años, es un cura vasco que llegó a Asturias con la Uzurica, que era amigo de comillas, era compañero de comillas de Monseñor Laboa, el diplomático que protegió a Noriega en Panamá, cuando los americanos entraron en Panamá a acoger al dictador, al Noriega. Y en la plaza de San Pedro pues nos encontramos con la abogada, nos sentamos a tomar un café y hicimos una entrevista que yo publiqué en la Nueva España. Por amistad con Ángel Garralda, pues allí un joven periodista de provincias nos dio esta entrevista de máxima actualidad. Yo en aquel momento era corresponsal de ABC, además de la tarea en la Nueva España, y aprovechaba mis trabajos en la Nueva España y publiqué la entrevista en ABC, fechada en la Ciudad del Vaticano, que salió unos días después. Entonces a veces entraba en todos los dicasterios, supongo que seguirá entrando en los dicasterios.
el señor Lagoa llamó a Benzema Madrid y dijo que jamás había concedido una entrevista a Benzema, que esa entrevista era poco menos que inventar. No era así, pero el caso es que me llamaron de Madrid y yo no tenía forma de acreditar que había entrevistado a Monseñor Lagoa, más que una tarjeta que me había dejado y una fotografía que nos habíamos hecho. La fotografía confieso que no la encontré. Pero yo entonces todavía no grababa las entrevistas de los obispos y me recomendó el alto jefe de la Mesa de Madrid que a partir de entonces que grabase todas las entrevistas, siempre que hablase con un obispo, que grabase la conversación, porque resultaba muy complicado. Pero bueno, la entrevista estaba hecha y había hecho. Me tocaron vivir muchas experiencias eclesiales muy ilustrativas y muy enriquecedoras, como aquella ocasión que está en la imagen, que el rabino se fue a Casamari a traer al cister. En Asturias no había orden masculino. Era la diócesis de Tagliatelle, y lo que pasa es que no cuajó el cister en Asturias, y Tagliaferri se fue. Acompañamos obispos a visitas a Antigua, cuando los periódicos no había las crisis de ahora que cuesta tanto desplazar a tanto. También asistí, tuve que informar cuando un guardia civil mató a un cura rural al que persiguió hasta Madrid. O cuando 43 curas de la diócesis colocaron al arzobispo Gabino en un aprieto muy serio a pedirle en una carta que autorizara la penitencia comunitaria con la absolución general. ¿Qué puede hacer la Iglesia con los medios? La respuesta ya la ofreció hace años Monseñor Antonio Montero y propuso tres servicios: pastoral de las ideas, de las obras y de las personas. Pero mucho antes ya encontraba la solución nuestro patrono, San Francisco de Sales: valentía y confianza. El primer modo de afrontar el problema consiste en reconocer una razón. Un exceso de respeto y de cautela oculta una antigua indiferencia, cuando no un inconsciente rechazo de la religión. Algunos medios se mueven aparentemente en la sumisión a la jerarquía, en el excesivo pietismo. Y ahora también parece que los hay publicistas católicos. En cambio, otros más políticos que religiosos se manifiestan abiertamente laicistas, destacando a la Iglesia de base y pidiendo de forma permanente a la jerarquía y a la institución con agresividad y yo diría que con caricatura. En las relaciones que los miembros de la Iglesia mantienen con los medios de comunicación, pese a las generosas jornadas mundiales, a la recaída de documentos, aún conviven el desconcierto, la desconfianza, la timidez, el desconocimiento, la utilización. No faltan también el rechazo y la condenación. Desde que Pablo VI, en su Inter Mirifica, hace referencia por primera vez al derecho a la información, se han escrito innumerables encíclicas, textos conciliares y tratados de comunicación sin que la realidad eclesial frente a los medios haya cambiado. Un roce muy extendido entre periodistas, obispos y curas surge de la idea errónea de que los medios también tienen que evangelizar a la sociedad, cuando en realidad su función es la de ofrecer información y opinión de interés, sean cuales sean las ideas y creencias de sus seguidores. Al final, en todo esto de la Iglesia y la comunicación, la fórmula básica es la misma que la de la comunicación en otros ámbitos. El secreto es que no hay secreto. Si cabe, por parte de la interesada, la Iglesia, la recomendación útil es la misma de siempre: hacer las cosas bien y hacerlas saber. Y cuando se hagan mal, el principio básico y muy evangélico: proceder con humildad. El público siempre se coloca del lado del más débil. Para bien o para mal, de cualquier parte que se mire a este mundo, él se presenta como un moderno areópago que el cristiano no puede ignorar. El lenguaje que están haciendo en los nuevos medios y formas de comunicación necesita ser estudiado, conocido y utilizado. En los últimos años la Iglesia se encuentra hasta Internet y sus foros.
Papa anuncia su primer Twitter. No es el objeto de estas líneas, pero las redes han multiplicado la presencia comunicativa de los creyentes e inquietan a los obispos. Revelan una iglesia de España tensa, enfadada con todo, con Zapatero, con Rajoy, con los curas vascos y catalanes, con los de los barrios periféricos, con un obispo que da tiempo a un sacerdote que ha cometido un error, con un mitrado que no autoriza la misa tridentina en su diócesis, con las órdenes y congregaciones religiosas, sus colegios y sus editoriales. La Iglesia de España ofrece la impresión de hallarse en una minoría de edad, una especie de adolescencia de impulsos destructivos ante los norteños. La Iglesia debe aprender a comunicarse con los hombres y las mujeres de hoy, con los medios de hoy. Que nadie nos eche en cara timidez, apocamiento, desconcierto, desconfianza, y que nadie nos repita como un reproche: los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. El informador o opinante religioso no tiene muchas reglas más que las clásicas de la profesión periodística bien entendida: localizar y relatar hechos de interés, de repercusión porque afectan a las personas, de interés humano porque la grandeza o la miseria de las personas es la condición básica de la sociedad. Y llega el momento, va llegando el momento de terminar. Mis sentimientos más gratos a lo largo de estos 25 años de repaso patronal se apoyan en las personas con las que he trabajado y he comulgado en afanes y compromisos de buen hacer periodístico, con los que he podido sintonizar en valores de los medios de comunicación y de la presencia de la Iglesia entre los hombres. Y aquí me es obligado a citar, y de forma especial en este ámbito y en esta su casa, a Pedro Alonso. Al que todos ustedes conocen mejor que yo, pero que encarna a la perfección en ese ideal. Y aquí presento esta imagen, este documento, inédito para muchos, inédito, de su última fotografía, tres días antes de, cuatro días antes de su entrada crítica en la enfermedad. Pepe me presentó al obispo emérito, vigilados por el obispo titular, y pudimos compartir un dulce e imborrable encuentro de conversación con referencias a la Iglesia, a los periódicos, a los curas, a los obispos y a los periodistas, que queda para más adelante cuando se pueda. Como bromeé con don Ramón, pero que no pude sacarle nada periodístico, le recordé esta entrevista que le habían hecho en El País, en la última página del País, que guardaba entre los papeles que tenía. Pero ni con esas, don Ramón no quería hacer declaraciones. Los periódicos, los medios, son una fuerza positiva y socialmente insolayable. Y la Iglesia, una experta en humanidad, con muchos siglos de historia, llamada a una relación serena, objetiva y distendida con los periodistas, según dijo el padre Lombardi. Como recomendaba Monseñor Rino Chiquera en este año de la fe, es tiempo de abrir de par en par las puertas y retornar el anuncio de la resurrección de Cristo, de la que somos testigos. Creo que la crisis es una ocasión única para discernir la verdad de nuestro cristianismo en la Iglesia, en la sociedad y en los medios. Dios sigue salvando porque no está en crisis. Muchas gracias. Gracias por...
acogerme y por la, el generoso recibimiento y generosa presentación. A grosso modo, esas son las experiencias, algunas de las muchas, con... Siento que no haya el capítulo, se haya vacunado un poco hacia las diócesis competencias, pero confío en, si Dios quiere y me da salud dentro de 25 años, equidad, como tendremos que trabajar hasta una edad, pues todavía no podré relatar. Perdón, ¿considera que la Iglesia va por un lado y el periodismo va por otro? O sea, que hay cierto rencor hacia la Iglesia. No. Hacía referencia a medios más hostiles y medios menos hostiles. En este momento, en el panorama, y ahí la diferencia entre de la prensa regional y la prensa nacional. En el panorama de la prensa nacional, llamada nacional, la prensa de Madrid, solo queda abiertamente hostil el país en este momento. A veces respetuoso, a veces no respetuoso, sin entrar en lo menudo, que después probablemente la Gaceta será hostil con determinados obispos, o, pero me refiero como tratamiento. Los medios son un reflejo de la sociedad. Parte de las relaciones al final son hijas de su tiempo. Y yo ahora, más que hace 25 años, veo más indiferencia, más desconocimiento que a lo mejor los posicionamientos que había hace 25 años de defender un modelo de iglesia u otro modelo de iglesia. Pues entonces se escribía mucho de teología de la liberación o de la iglesia que defendía Agustín o de la iglesia de Bernardo Bo, había. Y ahora veo. ¿Considera que otros países tienen más respeto hacia las religiones, no solamente las religiones cristianas, sino las otras? Bueno, hay más respeto, ¿no? Siento que sí. Aquí siempre fuimos o detrás de los curas o para matarlos o por las procesiones, ¿no? Siempre se encontraba eso. El discurso de Obama y lo que significa la religión en la forma de. El juramento del presidente de los Estados Unidos está a la vista de lo que significa estando en la provincia. Hace un año que estuvimos en Marruecos, periodistas de España y periodistas de Marruecos, ahí todo el mundo de los periodistas de Marruecos empezaba invocando a su Dios y hablaba, y no se trataba nada. Yo les decía, si yo empiezo un nombre, el padre, el hijo, y me tal, y dije, mira este que. Sí. Y a nadie le sorprende que salgan a que hagan sus oraciones o que haya. Y bueno, si alguien, hoy en día, si alguien en el periódico saliese a rezar el rosario a las 12 o a rezar el ángel, pues ya todos ustedes se imaginan lo que diríamos, ¿no? No hay. Bueno, pero. No hay el mismo respeto. No hay ningún respeto para todos, no. Por ejemplo, en Marruecos no se, vamos, que lo pongamos a rezar en el ángel o lo que sea. Aquí sí. La información religiosa en todos los periódicos es un. A pesar de lo crítico que es el país con la iglesia, te dice a grandes espacios la información religiosa. Siempre. El país, por porque es una de las grandes nacionales, pero los demás, igual. Se escribe mucho de iglesia, se
escribe mucho de Iglesia, a veces tiene mucho, y a la vez tiene mucha información de Iglesia, la razón tiene mucha información de Iglesia, la receta tiene mucha información de Iglesia, más de lo que parece, más de lo que parece. Y los periódicos nacionales cuentan muchas, salen muchas cosas de Iglesia. Con todo lo que ocurrió en las grandes campañas internacionales, los problemas de la pederastia, de todo eso. Pero sigue siendo, vamos, el otro día los que llamaban en el canal 24 horas en Mali eran a los comunianos, que al final los únicos que se quedaron allí cuando todo el mundo sale eran los misioneros. Y estaban en todos los canales de televisión, ¿no? Estaban en la CNN y estaban en el canal 24 horas. Un religioso del País Vasco, que ahí estaba con aquella gente, cuando ya todo el mundo se había ido, ¿no? Pero por otro día lo vemos que lo. Se lo pegaron, ¿no? Es una percepción, ¿no? Es una impresión como la de ustedes. No tengo yo ningún. Fernando, desde hace tiempo se oye o se oía antes que ahora en la Iglesia el tema de la presencia de los periodistas en los medios de comunicación, y se hablaba también, se decía cosas como esta: la Iglesia no debe de tener medios de comunicación propios, sino que sean los periodistas cristianos quienes estén en... ¿Cómo ves tú esto? Desde tu experiencia. Eso es un dilema sin resolver. Bueno, ese fue inicialmente el planteamiento de los comunistas. No necesitamos medios. Tenemos comunistas en los periódicos, en los medios. Bueno, que era el plan de Rusia. No necesitaba. De ahí que se introdujo la cultura y se introdujo los ya los comunistas le dieron muy buen resultado en muchas épocas. Los obispos se plantearon esa opción cuando cerraron Editorial Católica. Me da la impresión de que, no sé, que me corrija el señor obispo, no sé cómo están. Bueno, sé que son momentos duros, pero el resultado de la COPE no es malo, en general. No voy a entrar a las cuentas del último ejercicio, no voy a entrar, digo, como producto periodístico. Es muy... Yo veo que a lo que se tiende y a lo que es a los medios, y los que resisten son los medios propios de calidad. Como después todos los periodistas que estemos, o que haya los medios. Esa es una parte que las universidades de la Iglesia, que tantas hay, ¿dónde están todos los periodistas que salen, todas las promociones que salen de Pamplona, o salen de Salamanca, o salen de tantos centros? Bueno, es también a revisar. Pero yo creo que viendo la dispersión, la fragmentación de los medios, que hay que hacer, que el porvenir va a venir por ahí. Medios propios de calidad, que pueden ser una mejor. Pero yo con esto no estoy. Yo creo que es muy importante, y en algunas de las líneas de participar en los demás medios. Otra cosa es que la Iglesia tenga sus propios medios, y otra cosa es que todos los miembros de la Iglesia participen en todos los medios, ¿no? Todos los medios que se pongan a disposición, porque yo creo que ese es uno de los problemas que muchas veces bueno, pues echan falta eso casi hablo más como lector que como periodista. Es decir, muchas veces la inteligencia de la Iglesia, de tantos cristianos preparados, formados, profesores, docentes, especialistas que son hombres y mujeres de Iglesia, que no comparecen, y a lo mejor la voz que sobresale es la de el que critica o caricaturiza, pero no porque
esta reflexión en voz alta, caído de tu experiencia casi toda la vida frente al periodismo y frente al periodismo de información religiosa. Gracias. Yo quisiera, pues, hacerte una pregunta, sobre todo, si la Iglesia hoy tendría que adentrarse en las redes, las conocidas como redes sociales. Ahí tenemos a un Papa de 16 como él. El primer papa escritero de la historia, voy a decirte, ¿no? Y ¿cómo ves tú, si incluso en los grupos, hoy hablando precisamente con el director del secretariado de medios de comunicación de la diócesis, hablábamos de la necesidad de que la parroquia tuviera grupos de comunicación para llevar el mensaje, la idea del evangelio a la sociedad, a nuestras comunidades? Entonces, ¿cómo lo ves? Por favor. Y después, otra segunda pregunta, ¿qué diferencia observa o has observado en el tiempo que has estado por aquí entre los medios de comunicación del norte de España y los de Canarias frente al hecho religioso y a la Iglesia institucional y social? Primero, cuando se habla de la Iglesia así en general, es muy complicado generalizar. Yo creo que no hay los medios en sí no hay diferencia entre los del norte y los del sur. Al final lo que lo determina son las personas. Que puede haber más sensibilidad, menos sensibilidad, que haya gente periodistas más sensible, o porque muchas veces lo que se desconoce no se trata como se merece. Yo no creo que haya ninguna. Bueno, hay tradiciones, hay inercias, hay formas de trabajar. No. Es que a lo mejor. Bueno. Gente que no. Periodistas que no valoran las informaciones de Iglesia. Pero como no valoran a lo mejor las informaciones de los militares con esto, no es que haya alguna diferencia así, sino que puede haber un subdirector o un reactor jefe que, bueno, que haya la fiesta de Loreto Ongando, pues que no lo considera. No lo considera o valora un breve. O si dice eso, bueno, si nadie cuestiona a la Virgen del Pino y todas las celebraciones populares, todas las romerías, eso está a la vista de todos y nadie lo pone. A lo mejor nadie. Pues sí, con motivo del Vaticano II, pues vamos a hacer un debate. Vamos a hacer un debate aquí con actores de aquí y pedir artículos a los profesores y aquí. Pues que a lo mejor no se hacía, no se practicaba, se utilizaban las agencias, se metía lo que venía de Roma y. Bueno, pero no, yo creo que no hay. Son hábitos de trabajo y las personas, pues hay personas más que les gusta más, obviamente el carnaval, que y la gente cuanto más conoce el carnaval, pues va orientando su información, va contando cosas, pero no, y más sobre todo, pues estando en la misma casa, ¿no? En la misma casa. Perdona, si me refresco la primera parte de la pregunta. El uso de las redes sociales. El uso de las redes sociales. Vamos a ver qué pasa. Si no nos reiremos cuando pase un tiempo y veamos los twitters del Papa. Yo no creo que el Papa en Twitter vaya a llegar muy lejos. Aparte que Twitter puede quedar desaparecer para mañana. No sé, o ser sustituido por otro tipo de
Yo no creo que... Vamos a ver un poco de tiempo al tiempo. Y en lo de los grupos, la participación, yo creo que sí que hay que participar. Hay que participar. Pero hay que participar en todas las actividades parroquiales o vecinales o de compromiso ciudadano. Por eso decía que hay que implicarse, que colaborar, que participar. Eso, si no es, es igual que el que está viendo la tele y que no le gusta un programa, pero si no da el botón y apaga o no da el botón y cambia de canal, pues probablemente quede insatisfecho con lo que esta televisión, pues un poco en el periódico, muchas veces es eso. Este dice cosas contra la Iglesia, ¿no? Pues nosotros podemos decir cosas a favor de la Iglesia. Fernando, quería aprovechar que has contado esos 25 años de tu vida profesional y como periodista y como hombre de fe. Desde el punto de vista profesional, en los medios que has trabajado, en este grupo particularmente de la Unión Ibérica, ¿te has encontrado con la dificultad de esa división o de ese enfrentamiento entre lo que piensa, lo que siente o lo que es tu fe y tu credo con redactores jefes, con directores de una línea editorial? O sea, si has tenido ese choque o no, y si lo has tenido, ¿cómo lo has enfrentado? No, confieso. A ver, asuntos vidriosos que eran comprometidos en el momento que, bueno, pues que uno tiene mucho trato con la gente y que conoce a la gente y que son un par de situaciones límites por circunstancias personales, pues eso, citadas en los papeles, pero jamás hubo ninguna cortapisa de ningún tipo ni censura ni nada parecido, al contrario, siempre tuve la suerte, por eso citaba a Melchor y a Julio y a Cantia Isidoro y a Teresa y a Antonio Cacereño y a tantos que siempre se, bueno, allí más y aquí menos, pero siempre se aceptó información como una más. La cosa es que vaya más relevante, menos relevante, o que... Pero no. Además, yo creo que parte del éxito en el caso de la Nueva España fue esa tradición de información religiosa. Estoy hablando de una provincia, una autonomía, donde sigue gobernando el PSOE, donde desde el 77 había gobierno socialista en la capital, en la autonomía y en todos los ayuntamientos, y el periódico creció hasta cotas insospechadas con una exhaustiva información religiosa. Y a día de hoy está la publicación diocesana, está saliendo los jueves en el periódico con 4 páginas centrales. Está como hace Alfa y Omega, con ABC los jueves la Nueva España publica esta hora, que es la publicación diocesana que creó Víctor García de la Concha en aquellos tiempos. Pues hoy estas son las páginas centrales, un acuerdo de la prensa con el arzobispo Oviedo, y eso no le restó nada en aquella. Es verdad que sale, está plural, la absoluta pluralidad. No, eso no significa que no se publique, pues eso, informaciones que desagradan al arzobispo, por lo que sea.
Muchas gracias. Adelante. Agradecer el hecho de provocar alguna cosilla aquí. Yo creo que esto, ¿tú crees que la Iglesia hoy provoca a nivel de presencia? Porque cuando uno coge un periódico, si coge alguna cosa de la Iglesia, y bueno, cuando tú encuentras a Jesús de Nazaret, te provoca por todas partes. Entonces, tú como secular, dices, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahí sí, hay artículos y tal, pero ¿qué pondríamos, qué teníamos que poner hoy en nuestra iglesia para que en medio de comunicación a este, en esta cercanía pueda llegar a la gente que tiene otro mundo? Es un interrogante. O ponte tú de cura y ¿qué podemos hacer? Porque celebrar el día de un patrón de los periodistas es una cosa que nosotros que estamos en el medio. Hay dos conceptos. Uno, bueno, por eso no quería generalizar. Se habla de la Iglesia, cómo está, qué dice. O sea, yo recuerdo lo que me. Yo no sé si me lo me comentó la referencia, me hizo la referencia a don José Sánchez. Que Teresa de Calcuta decía, si quieres saber cómo está la Iglesia, mira tu interior y cada uno ve cómo está la Iglesia. Con lo cual, ya nos lo pone bastante difícil. Yo no veo... No veo una llamada ajena a la sociedad, es decir, me resulta difícil ofrecer una bala mágica, una idea brillante yo creo que la Iglesia es lo que es, y tiene la grandeza que tiene y los medios la reflejan. Yo comparo muchas veces el problema, la crisis de los periódicos de papel, de la prensa de papel, de la lectura, el descenso de la lectura, con el descenso, bueno, en alguna comparación hice con algún amigo, con la asistencia a la Iglesia, con la misa dominical. Muchas veces los periódicos hacemos esfuerzos para captar a público joven, hacemos unos esfuerzos tremendos, con suplementos, con ideas, y el público joven no acaba de llegar, el lector joven no acaba de llegar. En una de las últimas encuestas de la AED, la media de edad de los lectores de periódicos estaba en 45 años. Y prueba los jóvenes no leen prensa de papel, les cuesta mucho el truco. Y yo hacía la comparación con la asistencia a la misa dominical. A mí me daba igual que la misa fuera, antes hacía referencia a la misa tridentina, que la misa fuera en latín, que en inglés, que en alemán, que si la gente no entra, pues los periódicos, y ponía el ejemplo de los periódicos, pasa un poco igual. Podemos hacer el periódico muy, muy, muy bonito, podemos cambiar el diseño, podemos rediseñar el periódico, traer a unos sesudos diseñadores americanos, si hace falta, y hacer un periódico muy atractivo. Pero para la gente joven, la gente no tan joven, no compre el periódico, no lea el periódico, estamos perdidos porque no hay comunicación del otro lado. Yo muchas veces, y veía esos esfuerzos de la Iglesia, al final es cultura. Yo, aparte de conseguir que tratar de que hicimos bien a misa los domingos, poco a poco uno ya lee el periódico, porque desayuna en casa con periódicos, pero el otro, que tiene 17, pues no acabo yo de verlo muy claro que lea el periódico. Curiosamente el de 12 lee el periódico y lee con más, lee muy, mucho deportivo, pero bueno, ya es muy difícil. La gente que no tiene ese contacto con la cultura, y sigo con el paralelismo, contacto con la cultura religiosa, con la cultura de la lectura, pues es muy difícil llegar. Es muy difícil coger a la gente y meterle en la Iglesia o coger a la gente y decirle, hombre, lea la provincia, vaya con su euro y compre la provincia.
es un momento difícil, tiempo recio, a mi juicio. ¿Tú crees que afectaría a la unidad que tiene acreditada España en todo el mundo, con nación eminentemente católica, de que se rompiera la unidad de la nación? La respuesta personal o la formal. Para pensar. Los obispos y la Iglesia es la primera que acepta la. Casi la puede responder el señor. Difícil situación. No. La excepción es los pronunciamientos de la conferencia episcopal. La excepción son los pronunciamientos del presidente de la conferencia episcopal y del secretario general, curiosamente, porque los obispos de la Tarraconense estaban hace mucho tiempo, yo creo que informé ya tiempo a cuando querían hacer la conferencia episcopal propia. O sea que, pero insisto, eso podría hablar seguro mucho mejor el señor obispo que yo, porque coincidió en una visita dímina de don Gabino y don José, estaban los obispos de la Tarraconense, si no recuerdo mal. Y entonces estaba el debate abierto de la conferencia episcopal. Ellos habían querido que la iglesia catalana siempre fue muy, muy catalana, ¿no? De ahí que aquella batalla de Jiménez los Santos contra Sistach y contra ¿no? Bueno, Jiménez los Santos y otros muchos, ¿no? De ahí que persigan y fustiguen al arzobispo de Barcelona y al abad de Montserrat allá. Pero bueno, eso está en la historia de la Iglesia. La Iglesia es la primera que acepta la autodeterminación de los pueblos. Hay ejemplos en la historia que no recuerdo, pero lo de España. No es una pregunta la que voy a hacer, pero sí una pequeña reivindicación de tipo local. La provincia ha sido siempre un periódico muy cercano a la información de los dioses, en todos los aspectos, en los aspectos políticos, en fin. Sobre todo hemos tenido un informador de primera línea como es nuestro buen amigo Antonio Cruz Domínguez, que siempre ha estado presente en todas las informaciones religiosas. Yo quisiera solamente, dentro del aspecto general de la región, un pequeño detalle de la provincia, no sé si lo conocerás. Hace 10 años o 12 años la provincia publicó unos fascículos sobre la Virgen del Pino, sobre Teror, sobre, en fin, sobre todos los aspectos económicos, sociales de toda la época, ¿sabes? Y se llegó a hacer hasta tres tomos sobre la Virgen del Pino. Para mí, esto, que yo lo tengo en mi biblioteca, es un auténtico lujo editorial. Nada más, era ese comentario. Gracias, ayer precisamente me lo recordó el vicepresidente del gobierno, don José Miguel Pérez, que estuvo en la radio y estuvo en el periódico, y allí precisamente hablamos de esa obra, que yo creo que él, si contestaba, era el director. Precisamente ayer tuvimos, confieso que todavía no tuve oportunidad a poder disfrutar y ilustrar. Pero muchas gracias. Pues puedo decirles que de los productos que más éxito tienen en las promociones que hacemos en el periódico son las imágenes de las vírgenes y de los santos. Algo. ¿Algo vamos ganando? Que a mí me ganamos a los cuchillos, a que se me ha. Bueno, no, pero. Es eso. Quiero decir que hay que sensibilidad y interés. De ahí
todo lo que hagamos es conectar con esa realidad y con esa vida, pues sea para mayor, bueno, para enriquecimiento del periódico, para más conectar con los Gran Canarios en todos los sentidos. Podría contarles, pero no quería, que el único país en que me expulsaron fue del Vaticano. Pero bueno, eso no lo traía escrito, pero ya. No quería dejar constancia. No más que para que se recuerde. Pues en una de las visitas, en la canonización de los mártires, después de futuro. O en la de San Melchor, no, San Melchor no estuve, en la de Osmar, el Papa recibía en el aula Pablo VI al día siguiente a los peregrinos de cada diócesis. Y el aula Pablo VI estaba cuadriculada y nadie se puede cambiar de sitio con las acreditaciones de. Y yo creí que era como Covadonga, que siendo un poco espabilado se podíamos cambiar de sitio. Y me puse al lado del pasillo, porque Juan Pablo II venía por el pasillo. El fotógrafo estaba en el escenario, en un atril de prensa. Y yo busqué un sitio por el pasillo por donde venía Juan Pablo II para que me diera la mano y ya estaba el fotógrafo avisado para darme la foto. Con tal contrariedad que rápidamente me identificó uno de los seguridad del Vaticano. Dijo, usted ahí no. Y yo se me ocurrió decirle, tranquilo, empezó a saltar butacas y me cogió mi hijo portafolio. Le saqué el DNI, me acompañó del brazo y me puso en la puerta y le dijo al carabinero, este señor que no entre aquí. Y me fui a ver a la sala estampa que estaba fuera del recinto, debajo de la arcada, me fui a ver la celebración. Papa con los peregrinos de la diócesis desde los televisores de la sala estampa y el fotógrafo, ¿pero dónde te metiste? Dije, me metí en la sala de prensa porque me habían expulsado del estado del país. O sea que no te dieron una mano, te sacaron con la otra. Pero bueno, no pasó nada más. Así todo, hicimos una amplia información y lo contamos como si hubiéramos estado dentro, porque todos los institutos les funcionó la perfección. Y nada más, muchas gracias.